artistas. Soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar un faro a partir de esta fotografía. Es un faro que está en los Estados Unidos, en la isla, un islote que se llama Nuble, no sé si se pronuncia así, en el estado de York. Voy a utilizar papel de acuarela de Canson Guarro de 300 gramos de grano fino, 50% de algodón. El dibujo, como veis, está simplificado al máximo. Yo lo he borrado después porque no me gusta que se vea mucho el lápiz, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Voy a reservar las casitas y el faro con líquido de enmascarar. Vamos a coger un pincel. Yo utilizo pinceles de nylon. Y voy a utilizar también una espátula de plástico. Y mi paleta va a ser bermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Para no estropear el pincel, lo mojamos primero en jabón de manos, lo empapamos bien, sin agua, solo el jabón. Y quitamos bien el resto. Esto es muy importante porque si no salen luego manchas, Lo quitamos bien y ya podemos usar la goma sin que se estropee el pincel. Voy a reservar el faro. He hecho mucha cantidad porque cuanto más echéis mejor se quita. Y no repaséis, Si repasáis se adhiere mucho la goma y luego no se quita bien. La casita. He cogido un pincel más grande. Bueno, pues ahora hay que esperar a que se seque bien y aclarar el pincel en agua limpia. Bueno, voy a empezar con el cielo. No lo voy a hacer tan liso como en la foto, le voy a dar un poco de movimiento. Un ligero tono rosa primero, muy suave, un poco aquí en el agua también, por todo, azul celeste, la gotina de marrón.
De sombra tostado. Hacer un tramal, un poco de rojo, una gota de marrón, de sombra tostado. Bueno, voy a hacer el mar, que también le voy a dar un poco de movimiento. No lo voy a poner así tan liso. Azul celeste, azul ultramar y un poco de vermellón, una gotita de marrón, un poco más de celeste. Azul celeste, un poco de sombra tostado, rojo, voy a hacerle aquí. Azul ultramar, sombra tostado. Poco de rojo.
Bueno, pues así lo dejo. Ahora voy a hacer, darle un tono a lo de las rocas. Clarín primero. Azul ultramar, sombra tostado. Agua. Un poco de rojo. Sombra tostado. Un poquito más. A ver. Y mucha agua. Aquí le voy a dar un poquitín más de color delante. Y más azulado. Agua. Celeste, sombra tostado, así suave, sombra tostado, aquí hago un toque, así, un poco de agua, azul celeste. Un poco de sombra tostado. Bueno, ahora esto lo dejo secar y voy a hacer el prado. Ocre amarillo primero y azul celeste. Aquí más fuerte el color, un poco de amarillo, azul celeste. Queda tostado. Vamos a dar algún tono así más tostado en el prado.
Ya convenía secarlo para dar alguna sombra. Azul ultramar, azul celeste, un poco de bermellón. Vamos a dar sombra. La luz viene de la derecha, entonces hago una sombra por la izquierda. En este montículo, por ejemplo. Así. Y aquí. Del acantilado. Bueno, ahora vamos a hacer estos arbolinos que hay por ahí. Azul ultramar, un poco de amarillo. A ver, aquí vamos a hacer dos arbolitos. Más amarillo y aquí hay como arbustos, pues lo insinúo un poco así. Aquí también hay árboles, amarillo, azul. Bueno, azul, sombra tostada, digo, bermellón, un poco de sombra por la izquierda. Bueno, ahora esto lo dejamos secar y vamos a hacer la roca. Voy a dar un tono un poco más oscuro primero, en la misma gama que el primer tono que di, rojo, azul ultramar, una gotina de marrón. Parece que está por aquí más oscuro, por la parte de abajo, y en este entrante, bueno, un poquito más oscuro. Luego le daré otro tono más oscuro todavía. Un poco de sombra tostado. Azul ultramar, bermellón, agua,
Otras veces lo hago con la espátula, esta vez lo voy a hacer con el pincel directamente, con la brocha, ¿no? Agua. Bueno, pues ahora necesito un tono mucho más oscuro. Azul ultramar, sombra tostado y poca agua. Voy a secarlo primero un poquitín. Un poco de agua. Voy a oscurecer un poquitín por aquí. Ah, y aquí. Debajo del alero, un poco, ahí. Sombra azul ultramar. Un poco más oscuro esto. Rojo, una gota de azul. A ver la casita, damos sombra también por la izquierda. A ver, oscurecer esto un poquito. Un poco más oscuro aquí debajo. Más ahí. Esto vale más ir poco a poco, a no meter la pata. Ah, sí. Bueno, ahora voy a hacer las ventanas. Azul, un poco de rojo. Casi nada de agua.
Voy a sacar un poco de luz aquí en el primer término con agua limpia. Y aquí también, para darle un poco de vida a esto. Queda todo muy oscuro. Agua. Y aquí en la casita le voy a dar un poquito más de rojo. Quedó un poco aburrida. De sombra aquí. Amarillo. Bueno, ahora voy a desdibujar un poco la raya del horizonte, que está demasiado definida con agua simplemente.